Agua, tierra, fuego, aire. Hace 12 años el pequeño Vlad no vivía en armonía. Pero todo cambió cuando Avatar salió al aire. ¿Entiendes? Avatar, aire. ¿Ah? Vi un dato en internet acerca de que la primera transmisión de Avatar fue hace ya 12 años. Así que decidí hablar de esta grandísima serie animada. Y sí, me estoy refiriendo al niño de la flecha aquí que avienta aire. No a los grandotes azules de James Cameron, ¿ok? Soy muy fan de la animación en general. Es casi lo que más consumo. He visto de todo un poquito. Pero hay algo que tiene Avatar, la leyenda de Aang, que lo hace muy especial. Pero vamos por partes. La historia nos lleva a un universo muy interesante donde existen personas que pueden controlar uno de los cuatro elementos existentes: agua, tierra, fuego y aire. A su vez, este mundo está dividido en cuatro naciones, una para cada elemento: el reino tierra, la nación del fuego, la tribu agua y los nómadas aire. Resulta que este mundo está en guerra, ya que la Nación del Fuego quiere tener el control absoluto de todo. El único que puede traer equilibrio al mundo y devolverle la paz es el Avatar, el ser que puede controlar los cuatro elementos. Este aparece una vez cada generación y en esta ocasión se trató de un chico llamado Aang. Pero tras una tragedia, este desaparece por casi 100 años, haciendo que la Nación del Fuego tome más y más fuerza. Todo cambia cuando una chica llamada Katara y su hermano Sokka encuentran al joven atrapado en un iceberg. Lo liberan y posteriormente comienza la travesía para que el Avatar aprenda a controlar todos los elementos y terminar con la guerra de una vez por todas. El Avatar no solo es el maestro de los cuatro elementos, sino que es el vínculo entre el mundo físico y el mundo espiritual, conceptos que enriquecen mucho a esta historia. La leyenda de Aang es una serie animada producida por Nickelodeon en sus estudios de animación en Burbank, California. La serie fue creada por Brian Konietzko y Michael DiMartino, cumpliendo también con la tarea de productores ejecutivos, junto con Aaron Eyans. Se estrenó en febrero de 2005 y finalizó en julio de 2008. Konietzko y DiMartino buscaron entre todas las ideas que tenían guardadas, hasta que encontraron un boceto de un hombre calvo, un robot y un perro oso polar. Los creadores tomaron mucha inspiración en un show de Shaolin, donde vieron a un niño hacer varios movimientos y acrobacias. También tomaron como referencia la historia de la expedición a la Antártica de Ernest Shackleton, el cual se quedó varado junto a su tripulación debido a que su barco se hundió. La idea fue evolucionando y se convirtió en lo que ahora conocemos como Avatar. La animación como tal es influenciada por Studio Ghibli, Studio 4C y Production ID. También de series como Cowboy Bebop, Samurai Champloo y Fuliculi. De hecho, el productor de Avatar ordenó ver esta última serie a todo el equipo de animación. También otras inspiraciones fueron libros como El Señor de los Anillos y Harry Potter. La musicalización de la serie fue hecha con instrumentos poco comunes como las kalimbas, duduks y pipas. Estos instrumentos eran muy poco comunes y de hecho jamás se utilizaron para musicalizar caricaturas. El mundo de Avatar tiene una construcción excelentísima. Todo tiene un porqué y está bien escrito. Todo está bien estructurado, incluyendo el orden político de cada nación. Los poderes están muy bien balanceados y no hay power-ups sin sentido. En esta serie eres fuerte por tu habilidad con algún elemento. Vemos cómo personas muy disciplinadas con el control de su respectivo elemento le dan una buena pelea al mismísimo Avatar. Esto nos quiere decir que un personaje no es fuerte por ser el elegido o el hijo de Zeus ni nada por el estilo. Aquí los personajes son fuertes por su entrenamiento. Aunque eso sí, hay algunos detallitos que no me agradan mucho en cuanto a los poderes, pero son detallitos. La serie contiene elementos de acción, reflexión y comedia, los cuales la hacen una obra completa. Además, goza de un soundtrack excelente.
Existe un debate entre los que dicen que Avatar es un anime o una caricatura. Yo pienso que reúne lo mejor de ambos mundos. Es una especie de balance. Y ya que tocamos ese tema, el balance y el honor son conceptos que son importantísimos aquí. Estos son los dos puntos fuertes que tiene la trama, por así decirlo. Es por eso que la trama se divide en estas dos partes. Aang en la búsqueda del balance en el mundo y Zuko tratando de recuperar su honor. El concepto de balance está presente desde el primer momento. De hecho, desde el intro se hace referencia. La guerra es un desbalance y se necesita a alguien para restablecerlo. La serie es una cátedra de la armonía, ya que esta tiene influencias taoístas. El taoísmo es una tradición filosófica y religiosa de China que consiste en la existencia del yin, fuerza pasiva, el yang, fuerza activa, y el dao, la fuerza que contiene el yin y el yang. Ambas fuerzas son opuestas, pero a su vez se complementan. Hay un poco de yin en el yang y viceversa. Y el dao es esa unificación, esa esencia de la armonía entre el negro y el blanco. Puede parecer un chiste esto del honor, pero este concepto es lo que le da una gran carga narrativa al príncipe Zuko, mi personaje favorito, el cual su objetivo principal es recuperar el honor que perdió. Este pequeño detallito se vuelve más y más importante conforme la trama avanza, siendo una de las bases principales de la serie. Al parecer, el honor lo es todo para Zuko. Representa todo lo que es, lo que era y lo que será. Según él, lo ha perdido todo, debido a que fue desterrado. Pero incluso en el exilio, es honorable. Hay honor en todo, incluso en la pobreza. El honor es algo que se gana uno mismo al elegir hacer lo correcto. Y estos dos conceptos que a primera vista parecen ser muy complejos están en una serie animada. Algo que los niños vieron y que probablemente sigan viendo, como yo en su tiempo. El honor y el balance son conceptos que un niño no toma con tanta importancia como las peleas, los poderes y todo esto que vemos en la serie. Pero sí son muy importantes. Pero de igual forma, la idea está ahí. Y cuando estos niños crecen y van madurando, van comprendiendo estos conceptos que vieron en una caricatura de su infancia. Logran comprender eso tan importante. Los personajes en Avatar es algo que siempre voy a aplaudir. A mi parecer, ninguno sobra y todos están muy bien desarrollados. Porque sí, no necesitas que un personaje salga 20.000 veces para que tenga un buen desarrollo. Hablaré solo de algunos personajes, ya que pienso que cada uno merece un video propio, pero mencionaré algunos. Aang, el protagonista. La persona que debe cumplir con su destino. El hecho de ser el mismísimo avatar de esta generación no le quita a su humanidad. No es un ser todopoderoso que derrota al mal con solo pensarlo. No, es un personaje muy humano. A fin de cuentas, es un niño, no sabe muy bien cómo actuar, pero sí tiene amigos que lo apoyen y lo ayuden a avanzar. Al final, vemos cómo Aang se convierte en un verdadero héroe. Katara, la que para mí es la segunda protagonista de esta historia. Es una chica de la tribu Agua del Sur, bastante frustrada porque no puede aprender Agua Control, el legado de su madre, la cual perdió por culpa de la Nación del Fuego. Tras encontrar a Aang, ella se motiva a querer aprender y superarse. Conforme la aventura avanza, ella evoluciona. Se convierte en una de las mejores maestras agua del mundo. Un claro símbolo de superación a base del esfuerzo. Sokka. Es el chistoso del grupo y esto está bien, ya que no es necesario estar serio siempre. Se necesita a alguien que cumpla con la función de alivio cómico y Sokka lo hace excelente. Sokka no es maestro de ningún elemento, pero lo cortés no quita lo valiente. Desde muy joven es forzado a madurar, ya que su padre, el jefe de la tribu Agua del Sur, estaba luchando en la guerra y Sokka debía proteger su hogar. Cuando el viaje inicia, vemos cómo cambia toda su perspectiva. Al principio es desconfiado y hasta machista, pero esto cambia conforme vive aventuras. Se convierte en un maestro de la espada y gran estratega militar. Sí. Sokka es de mis personajes favoritos. Zuko, ¿el villano? Sí, al principio el príncipe Zuko parece ser el típico villano cliché. Hasta su diseño contribuye a esa idea.
Pero como dije antes, el concepto del honor es lo que hace grande a este personaje. Vemos a un adolescente confundido con la vida, con lo que en realidad quiere. Él está confundido y no sabe quién es en realidad y cuál es su objetivo. Más allá de querer recuperar su honor, él quiere conocer cuál es su destino. Es el personaje mejor desarrollado de esta serie, en mi opinión. Airo, el tío de Zuko, es el personaje más amado de todos, cumpliendo el rol de maestro para su sobrino, pero además de esto, el tío Airo es amigo y padre para el príncipe. La filosofía del personaje es una de las más sólidas que hay. Es un hombre viejo que ha vivido de todo, lo cual lo hace alguien sabio. Podríamos decir que es un personaje que también busca el balance y la armonía, gracias a todo lo que vivió en su pasado. El mundo de Avatar no solo se limita a la serie animada, sino que también tiene algunas películas, secuelas o incluso spin-offs. La más conocida es la secuela directa de la serie, la cual es La Leyenda de Korra. Pero no fue del agrado de casi nadie. Incluyendo. También existen algunos cómics, los cuales no he terminado de leer, así que no puedo decir mucho, ¿verdad? Está la infame adaptación cinematográfica, que a nadie le gustó, o al menos no he conocido a alguien que me diga que le gustó. Además, existe un libro llamado The Rise of Kyoshi, que narra las historias del Avatar Kyoshi, la antecesora al Avatar Roku. Ay, amo a Kyoshi, es mi avatar favorita. Besos a Kyoshi. Tristemente, no he leído el libro ni lo tengo. De hecho, Netflix está planeando hacer un reboot live action de la serie. ¿Es una buena decisión que Netflix haga esto? Ay, pues ya veremos qué pasa. El uso de los cuatro elementos puede estar inspirado en la percepción que tenía el filósofo griego Aristóteles, ya que, según él, la materia en sí tenía distintas cantidades de los cuatro elementos primordiales: agua, aire, tierra y fuego. A su vez, el filósofo tenía la idea de la existencia de un quinto elemento conocido como éter. Que por cierto, siguen a mis amigos de Éter, Éter Band en Facebook y en Instagram. Lo cual puede ser una referencia a una habilidad única del avatar, la cual es la energía control. El control de los cuatro elementos está basado en algunas artes marciales. El agua control se basa en el tai chi. La tierra control tiene sus bases en el Hungar, un sistema de kung fu. El fuego control también se basa en el kung fu, pero esta vez en el estilo Shaolin del norte. Y por último, el aire control se basa en el Bawa Shang, la cual también es inspiración para el estilo de pelea del clan Hyuga del manga Naruto. El personaje de la piedra, o como diría el tío Fal, la piedra, está basado en la superestrella de la WWE, Dwayne Johnson, The Rock, o la piedra. De hecho, se buscó que este mismo interpretara al personaje, pero al final se le dio el papel a otra superestrella, específicamente a Mick Foley o The Mankind. El personaje de Jet está basado en Spike de Cowboy Bebop, esto debido a que el equipo de animación admiraba mucho a Shinichiro Watanabe. ¿Sabías que cuando un vendedor de coles no está vendiéndolas, las está coleccionando? Y bueno, eso fue todo por el video de hoy, espero les haya gustado. Gracias por verlo hasta el final, no sé cuánto va a durar, pero gracias. Si les gustó, pues denle acá pulgar arriba, acá abajo, suscríbanse. A la campanita también denle, compártenselo a sus compas. A todos los que les guste Avatar, está chida la serie. Por si no la han visto, véanla. Es una obra maestra, es una obra maestra. Y bueno, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias. Bye.